Party Night continúa en directo en la sintonía de Euskadi Digital cuando son las 11 ya casi menos cuarto y es el momento de recibir a una persona probablemente conocida por muchos de los que nos veáis y escuchéis y que también, como estamos haciendo este hilo de los cambios desde la última vez que hicimos Party Night en 2018, pues es una de las personas que ha impulsado, que ha estado ahí en uno de los cambios de la Euskal Encounter. Él es Alex Show. Buenas noches. Muy buenas. Encantado de conocerte, lo primero, porque igualmente. La verdad que estuvimos haciendo, Euskal Digital estuvo haciendo algo de un podcast en directo en 2000, ya se me van las fechas, en 2022, si no recuerdo hace mal. Hace dos años. Y pues no tuvimos tiempo para charlar, pero la verdad que en los últimos años ha sido un poco el sector del streaming, el área de streaming ha sido un poco la estrella de la party, ¿no? Por necesidad y porque también es interesante. Sí, desde luego yo recuerdo claramente cómo había trabajado después de yo retirarme como jugador. Me han llamado de caster de mil sitios y recuerdo ir a Gengune como caster y demás. Y es en 2019, después de varias Gengunes ya gestionando el Palacio de Europa, etcétera, que me dan el toque para, oye, tío, tú haces esto, nos gusta, podíamos hacer una cosa guapa con streaming y llevar esto al siguiente nivel. ¡Pum! Pandemia. Lo que iba a ser un extra, de repente se convierte forzosamente, como tú decías, pues en la única ventana que había para conectar aquí a los 4.000 que estamos hoy aquí. Entonces, pues de forma forzosa cogimos un volumen que ahora, pues evidentemente streaming no es lo mismo ahora que en medio de la pandemia, sí. Y estamos dándole forma y es un área de las, probablemente por ser novata, de las que más cambia de año a año y que más estamos con esa hambre, ¿no?, de acertar con la forma que tiene que tener. ¿Cómo fue la Euskal de 2020, el irse a Iurreta, donde empezó el evento, y montar en un tiempo récord, porque fueron desde que del confinamiento hasta julio, fueron 4 meses mal contados, montar un evento de lo de siempre, pero de otra forma? ¿Cómo es aquello? Mira, te va a gustar más si te respondo el Gipuzkoa Encounter. Sí. Porque yo hice un Encounter, que es una LAN party chiquitita en Eibar, en Gipuzkoa, sí. el 28 de febrero, si no me equivoco, de 2020, y el 8 o el 9 de marzo nos encerraron. Sí. Vale, pues 2 semanas después o 3 era la Gipuzkoa. Entonces sí. Se hizo desde mi habitación. En medio del confinamiento. Sí, sí, sí. Se hizo con muchos cromas y con mucha realización conmigo allí, porque no podías juntar con nadie. Claro. Y se hizo desde mi habitación montándola en días. Esa sí que fue heroica. La Euskal fue en Urretxu, en Gipuzkoa. En Urretxu, perdón. Sí. Y en el frontón donde su primera edición. Y ahí ya habíamos tenido 4 meses para gestionar medios y para mí fue muchísimo más fácil y sencillo que la Gipuzkoa, que fue una locura de gestiona el Skype, el stream, invitados, escaletas, recursos, todo, y además presenta desde casa. Sí, sí. Aquello fue un reto increíble, pero fue una pena a nivel emocional lo de no verte allí solo. Sí. Sin embargo, encima se hace muy grande, porque como teníamos todo el frontón, montamos un plató mucho más grande de lo que tenemos ahora y sí. Demás. Pero también, pues bueno, ahora visto lo visto, me alegro de haber peleado por conservarla, porque estamos hoy aquí de vuelta. Desde entonces hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado vuestro área? Que es, porque claro, hay un reto que es desde ese momento de apogeo, ¿qué hacemos después? Totalmente. Desde luego que, pues, ¿qué hacemos? Equivocarnos mucho, probar mucho, fallar rápido, aprender rápido y vamos a seguir fallando hasta que acertemos con la clave. Cada vez que acertamos, conservamos eso y seguimos tirando balas para seguir probando otro tipo de dinámicas. ¿Qué ha cambiado? Principalmente que ya no necesitamos estar 16 horas en directo seguidas contando qué pasa, porque el qué pasa ocurre en físico. Por otro lado, ocurre que hacer streaming no solo es abrir una ventana al mundo, sino que son actividades que tienen valor de por sí. Y por lo tanto, hay gente que viene a hacer streaming a la party y tenemos competiciones, actividades, premiamos el mejor clip, el mejor stream, etcétera, etcétera. Y además, también nos permite fusionar invitados que buscamos nosotros ad hoc con gente con actividades de la party. Como podéis preguntarle esto al próximo invitado que tenéis, que ha sido uno de los que, pues digamos, se ha apoyado en nosotros para sacar adelante su actividad. La verdad que es una cuestión
complicada, ¿no? Abrimos una ventana al mundo de la Euskal hacia afuera, y qué es lo que enseñamos, porque igual hay cosas que se hacen aquí que no son tan, tan interesantes, pero luego hay otras que podemos crear ad hoc para esa ventana y que pueden tener mucho éxito. Sí, y hay que separar que incluso el streaming también lo hacemos para nosotros, para gente de la party. Perdón. Parte de lo que hacemos lo hacemos pensando en que se vaya a consumir fuera, pero no en directo, y que luego tiene que acabar en formato vertical de forma atractiva. Parte de lo hacemos pensando en el seguimiento indirecto e información. Bueno, somos un mix de diferentes ingredientes que estamos tratando de dimensionar, ¿no? De cuáles pueden ser más importantes, más relevantes. Y bueno, hemos acertado en parte, pero ya tenemos gran parte del programa, que seguramente será diferente la vez que viene. Uh-huh. Tenemos varios años por delante en los que yo creo que vamos a ser uno de los áreas que por obligación más va a cambiar. Uh-huh. ¿Y el resto del año qué? Bueno, yo tengo muchísimo trabajo el resto del año. Tengo la suerte, sí, y en una situación particular de que yo tengo dos empresas y en ambas se rozan con el área que llevo aquí. Yo mismo soy partner en Twitch, en YouTube, y además ahora estoy en el reto de hacer, pues llevar a los números que he llevado mis canales anteriores, pero en inglés. Ajá. Y se, digamos que tiene una muy buena sinergia con lo que pasa aquí, porque lo que hago en mi día a día, tanto conmigo como con los creadores que representamos, llevamos y las cosas que hago, pues luego se, digamos que estoy recogiendo para que cosas que luego se ven reflejadas en lo que hacemos aquí. Y en mi caso particular, pues mola un montón. Lo que no sé es qué calendario de parties habrá el resto del año, si es que vas por ahí. No. Era más bien por preguntarte, también un poco por conocer de ti, porque también pasa a veces, ¿no? Que conoces a alguien en este contexto y dices, pero si no sé ni de qué trabaja, ni qué hace, ni nada de su vida. Es un compañero de parties, pero... Sí, desde luego es una respuesta que tiene que ser multinivel. Te la puedo intentar resumir en un minuto, pero por tiempos es complicado hoy. Pero yo tengo una agencia de representación de jugadores profesionales de eSports, sí, que puede tocar de algún modo con esto. Tengo una consultora especializada en el mundo de la comunicación digital, sobre todo en el mundo del ámbito del entretenimiento. Soy profesor en alguna universidad, hago contenido y, bueno, pues es que la verdad que bueno, también ayudo en un fondo de inversión. O sea, soy un chaval bastante 360 en ese sentido. Ajá. Además, soy profesor a la vez que sigo estudiando, que es una cosa muy curiosa que solo yo y otro compañero de la universidad creo que he conocido. Y sobre todo soy un tío muy curioso y, bueno, focalizado en mis ambiciones. Entonces, pues aquí he encontrado un sitio, hablando en plata, si me permites la palabra, cojonudo, sí, para volcar un montón de las áreas de las que domino. Estoy terminando un máster en inteligencia artificial, hemos abierto competiciones en inteligencia artificial, aunque no es mi área, sí, pues intento aportar mi granito de arena, y pues yo aquí me siento que estoy rodeado de los míos, ¿no? Y por eso estoy tan a gusto. Esa es una de las claves de este evento y de por qué, aparte del aire y aparte de todas las cosas que salen todos los años y que nos encanta rajar del evento, pero todo el mundo siempre vuelve. Sí, sí, sí. Además del aire, yo creo que... Yo no sé si se puede poner el aire. Porque... Eso ya lo dejaremos para debatir otro rato. Me gusta tu enfoque de dejarlo en el cliffhanger este. Sí. Un placer, Íñigo. Igualmente, Alex. Gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Hasta la próxima.